Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, hoy jueves, con un poquito de software libre. Hola, Puntimblado. Vamos a ver hoy si avanzamos un poquito más. He estado avanzando un poquito con Fractal. Ayer olvidé, pero voy a mirar hoy. Muy bien, muy bien. Hoy vuelvo con Rust, con Fractal. Así que bienvenido. Y toda ayuda es bienvenida. Hey, Frank, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos a empezar con esto. Bueno, recuerdo lo último con lo que estuve con Fractal. Estuve intentando solucionar un problemita. Que no me funcionaba el. No me funcionaba el avatar. No me cargaba. En mi caso. Y bueno, creé un issue porque no fui capaz de resolverlo. Hoy han estado respondiendo. Julian y Alexander y. Y también he creado un issue en el SDK de Matrix. Sea, al final el problema es que hay servidores que se configuran para. Hay servidores que se configuran para pedir la autenticación en. Por ejemplo. En el caso del servidor de Genome, pide la autenticación para los metadatos del usuario. Entonces esto pues falla. Y el SDK no permite, a día de hoy no permite hacer eso. Y aquí me comentó un desarrollador del SDK que podía usar el force auth para que envíe la autenticación en todas las peticiones. Y eso es lo que he hecho hoy. Creé un pull request con esto y se ha mezclado. Y eso arregla el problema. Pero arregla el problema, pero añade otro nuevo. Entonces ahora sí lo ejecuto. En mi caso funciona. Pero me he dado cuenta que si hago un login nuevo, no funciona. Que es lo que he detallado aquí. Me da este error. Entonces, arreglando un pequeño error, pues he añadido uno más grave. Así que ahora estaba mirando a ver si puedo solucionarlo. O si quito. Sí. Vuelvo para atrás lo que he aplicado hoy. No se está ejecutando esto. Piensa, estoy. No quiero dedicar mucho tiempo a esto porque llevo mirándolo un rato.
Así que voy a intentar alguna solución. Poner Fractal Rus y GTK 4 en el título y no me puedo resistir. Pero también estoy viendo a George. Sí, yo estaba viendo a George un rato, que está con... Está en YouTube. Con el tema de... Del Genome Calendar. Actualizando. Y bueno, pues otro directo interesante que hoy coincide. Bueno, pues esto es lo que he solucionado hoy. Pero el caso... Lo he solucionado con... Lo he solucionado con añadiendo un parámetro a la configuración del cliente para que pase el token siempre. Pero rompe otra cosa, lo que estaba diciendo. Rompe esto ahora. ¿Qué ORM? ¿Diesel? Diesel lo he usado yo, bueno, o sea, hace tiempo. Haciendo pruebas y demás. El SEA ORM no lo conozco. Yo sí he programado mucho con Django y el ORM de Django está bastante guay. Lo que sí es verdad es que al usar un ORM es peligroso. Peligroso porque es muy sencillo hacer consultas, no te das cuenta, lo usas como una estructura más y cuando hay muchos datos en la base de datos tienes consultas larguísimas. Y es complicado. Tienes que tener en mente todo el rato que eso son consultas a base de datos. Que cada vez que accedes a algo, si copias una lista o lo que sea, es acceso a base de datos. A ver, vamos a ver el SEA ORM este. A ver. Aquí hace la comparación con diésel. Bueno, la verdad es que te simplifica muchísimo el uso de base de datos. Te lo oculta. No tienes que escribir SQL. Y si es pure Rust,
no tenían otro tipo de dependencias. A ver. Licencia Apache. Parece que... Bueno, que hay gente usando esto. Sí, tiene buena pinta. Bueno, sigo. El problema que tengo, que el force out, que es lo que he añadido, no me vale aquí en el login with password. Entonces, si quito esto, bueno, esto en realidad es lo que tengo hecho. En la rama que estaba... aquí. En el login with password. Aquí se hace login y se manda el cliente. Lo que quiero hacer es cambiar el cliente y meterle el force out después de la autenticación. Problema que tengo. El problema que tengo con esto es que la sesión no está guardada. Me hace el login. O sea, esto lo estaba mirando yo hoy. Esta tarde. Cuando haces el login con la contraseña, que es el primer login que haces, antes de que se guarden las credenciales, pues crea un cliente. Crea un cliente, que esto es tema del SDK, con una configuración, ¿vale? A esta configuración yo le quiero meter una opción que es el force out. ¿Qué pasa? Que si... esto me da ahí. Que si le meto el force out, esta llamada falla. Me da el error que me ha dado al intentar, me da este error. ¿Por qué? Porque todavía no tiene el token, porque no ha hecho el login. Y si tú pones el force out, quiere enviar el token, pero como no lo tiene, pues no puede. ¿Vale? Entonces yo quiero
cambiar esta configuración después de esta llamada, porque una vez que he hecho login ya sí tengo el token y ya todas las llamadas deberían funcionar. ¿Qué pasa? Que esto se hace en un spawn, en un hilo de Tokio asíncrono. Aquí tengo el cliente y genero la sesión que se va a guardar en el depósito de claves y la base de datos, o sea, en el sistema. Y esto luego se espera a este hilo desde el hilo de Glib. Esto es otro hilo y espera a que esto termine. Así no bloquea la interfaz. Está ocurriendo esto en un hilo y cuando termine, pues se llama esto, que lo que hace es actualizar la interfaz. ¿Cuál es mi problema? Que cuando se llama aquí, como el cliente no tiene el force auth, pues esta petición falla. Esta petición falla. O sea, todo esto es lo que me falla. Y el SDK no tiene forma de cambiar la configuración una vez el cliente está creado. Bueno, esta documentación es Matrix. No. ¿Dónde está la documentación? Esta. No. Sí. No, este enlace. Vale. No hay forma, si tú tienes un cliente o un cliente, la configuración de un cliente, ¿dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? No me busca el tipo cliente. Bueno, un cliente tiene una configuración, client config, y el client config tiene un request config, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero modificar. Pero una vez que tú tienes un cliente, tú puedes crear un cliente con una configuración, pero no hay forma de modificar esa configuración. Y ahí es donde tengo yo el problema. Ya no sé si el session tendrá algo de... No. Entonces, estoy pensando una forma de cambiar el cliente
por uno nuevo con la nueva configuración. Entonces, no puedo coger el config, no sé dónde viene. He pensado reemplazarlo aquí, que es donde mando el cliente. Aquí podría ser letClient es igual a client new o sí, necesito que hacer un new with config. Claro, pero si creo un cliente nuevo no va a estar autenticado, es que es el problema que tengo. O puedo poner set session. En el session. Necesito hacer un restore login con una sesión. Lo que tengo que hacer es esto, o lo que quiero hacer. Vale, entonces... Creo un cliente nuevo con una configuración que es el home server. Y una configuración que me tengo que crear. Y ahora del otro cliente no se puede hacer antes de pedir display name un login si el token no está autenticado. El problema es que el login, si le meto la opción que me permite... O sea, el problema es que el cliente, cuando tú creas un cliente, luego tienes que hacer login y luego haces peticiones, haces otras llamadas a la API. Y cuando tú creas el cliente es cuando defines las opciones. Y la opción de forzar la autenticación se define antes. O sea que esto en realidad es un fallo de la API o algo así. Quizá debería resolverlo en el SDK. Pero bueno, voy a ver si puedo resolver esto aquí. Si no, debería escalarlo al SDK porque... Si tú pones esta configuración del force
Si yo pongo la configuración aquí del force out, no puedo hacer un login, porque el login no tiene el token para hacer la llamada. Hasta que no haga el login no puede añadir el force out. Ahí está el rollo. Como veo que aquí hay más fan de Rust, otra herramienta chula que he visto es el JList. Paginador, navegador de JSON o JQ. ¿Qué es? Una herramienta de línea de comandos. Es como el RipGrep. Yo uso mucho el RipGrep este. El JQ. Está bastante bien. Te permite en la consola navegar en un JSON complejo. Está bien. Me dicen por aquí que salude a Emma. Hola, Emma. Que está por aquí con Fran, ¿no? Hola. Bueno, pues mi idea es esto. Mi idea es hacer primero el login y luego crear un cliente, otro cliente ya con esta configuración, pero con la misma sesión. ¿Le ha gustado que la salude por el móvil? Bien, bien. A ver si le empieza a gustar esto de la programación y del código. Tan pequeña. Algún día haré... Tengo pendiente hacer stream más educativo de iniciación y bueno, quizá haga cosas de iniciación de directamente para niños, no tan pequeños quizá, pero para niños, aunque eso me lo tengo que preparar más que ponerme yo aquí a hacer cosas, porque tendría que preparar un tema y explicar desde el principio y tal. Vale, y esto sigo por donde iba, a ver si me entero. El user ID, pues el user ID y el... Pero esto está en la sesión directamente, ¿no? Bueno, en realidad esto va a estar... Estará aquí, voy a tener yo el user ID.
¿Y el Restore Login qué hace? A eso me apunto yo, que siempre me ha gustado mucho el tema. Pues eso. De momento estoy haciendo cosas que... mis cosas que... le puede interesar a la gente que conozca el tema. Un poco más. Pero un día a la semana quiero hacer algo de aprender desde cero. Algo tipo aprende a programar con Python y orientado al que no sabe programar nada, explicando todo, todo. Y lo bueno de eso es que, bueno, puedo hacer varias sesiones y voy subiendo a YouTube y se queda el contenido hecho. Así que puedo hacer un curso completo. Lo estuve pensando ayer, hoy me iba a poner a hacer algo así, pero al final, como me contestaron a esto de Fractal, pues estaba liado con el proyecto este y digo, pues sigo. Pero la semana que viene voy a coger un día fijo, creo. Los jueves quizá o no sé qué día. Y voy a hacer una sección concreta que sea... aprende con Dani o algo así y empezaré por un tema y iré avanzando. Otro día también quiero hacer quiero empezar a crear un jueguecito. Que no requiera mucho de programación, simplemente hacer un juego con un editor de aventuras gráficas. Con este editor de aventuras gráficas que hizo uno de mis hermanos, que hace juegos indies y bueno, está divertido y para enseñar la herramienta y poder hacer un juego en directo, pues está guay. Así que eso es otra cosa que tengo pensada para hacer en el stream. Hacer eso, pues... otro día, pues... ponerme a crear el juego y en varias semanas hacer un jueguecito. Con él. Y así, pues también... pues aprovecho y creo un tutorial en vídeo. Al final eso, lo que llevo haciendo varios días, lo que estoy haciendo, esto de ponerme a programar algo, pues bueno. Ver a alguien programar en directo pues tiene su interés, pero no es muy educativo si no está enterado de lo que se hace. Pero puede hacer otras cositas relacionadas que puedan tener mucho más interés. Aunque también es lo mismo, pues si hago algo de iniciación pues está orientado a gente que empieza, el que sepa programar pues... bueno, le puede interesar ver algo por ver cómo lo explico, cómo lo cuento, pero sería interesante para la gente que no sabe. No sé si esto va a funcionar, yo creo que no.
Esto es un método. Creo que no me va a funcionar. Antes estaba probando cosas similares y me daba un crash estupendo. ¿Por qué me dice? Ah, vale, porque el session me da una opción. Vale. Buah, poco me gusta esto. Pero en realidad, si yo tengo el session, porque lo voy a crear nuevo. Es un wrap, no me gusta. Debería gestionar el error. Otra vez. Esto es un método. Que es async. Vale. Vamos a ver si llega a compilar, aunque eso, creo que si me compila me va a petar. No, no confío en esto, no confío en nada. Mira, aquí comenta uno lo que queremos. A ver, login, el servidor de Genome, mi nombre de usuario, y ahí está el crash. Nada, voy. No puede, no puede. No puede. Dice que no puede bloquear la base de datos, no sé, no. El SDK tiene una base de datos ahí y peta todo. Bueno, me rindo. Voy a crear un. El undo este no ha funcionado correctamente. Restore. Así que restore. Voy a subir este cambio que simplemente arregla lo que está roto, aunque no arregla el problema. O sea,
te permite hacer login. Voy a subirlo por aquí como una solución rápida. Voy a crear el pull request, el merge request. Esto es next, fractal next, la rama esa. Vale. Mi descripción del commit es bastante completa, así que no tengo que poner aquí gran cosa. Borro la rama y créate. Y ya que lo miren. A ver. Le estoy contando aquí. Le estoy contando aquí que lo que he intentado. Esto. He puesto, está un poco el inglés un poquito mal, I'm was. Sobra un verbo por ahí. Bueno. Se solucionará. Quizás no lo arreglaré yo, pero alguien lo hará. Voy a mirar otra cosa. Porque no me deja. Ah, vale. Voy a mirar otra cosa que arreglar. Esto está ahí pendiente. Podría mirarme el SDK donde arreglar eso. Y hacerlo yo. Proponer el pull request. Hago eso. Puedo hacerlo. Aunque si voy a hacer un clone, en realidad voy a hacer un fork. Me creo un fork. Claro que si lo hace Kevin, pues mejor, porque así me lo ahorro yo. Pero bueno, habrá que trabajar. No pedir a la gente que trabaje. Ay. Bueno, sí.
No, pero si lo arregla. Ah, no, no lo he arreglado. Vale, no tengo mi rama. Bueno, lo que fuera. Ya tengo mi fork. Me lo voy a traer. Hago un clone, git clone, se descarga todo el código. Y ya que tenemos aquí Matrix. Vale. Esto tiene test y esas cosas. Bueno. Podría construirlo mientras miro el código. No. En realidad podría construir por partes, o sea, este. El cliente. Vamos a ver la estructura. Va a ser cliente. ¿Dónde está el config? Pero aquí no hay nuestro client. Aquí está el base client. Aquí está. Y tiene un inner que es un arc. Un arc que es un asynchronous reference counter. Contador de referencias asíncrona, que se puede pasar entre hilos. Y aquí tiene toda la estructura. Justo me estoy peleando con args y rwlogs. Yo he usado muchísimo la estructura arc mutex. Porque es lo más sencillo para quitarte todos los problemas de hilo y de pasarte referencias y tal. Entonces es un clone de tu arc. Y luego si pasa entre hilos, pues haces un lock. Que el red write lock, supongo que es lo mismo que el mutex. Pero dependerá el uso, no, no sé exactamente el uso del lock. Vale. Pues eso, el mute es más sencillo porque siempre bloquea y ya está. Entonces, cuando accede hace un lock y ya está. Y este que tú comentas, el rwlock. Pues sí, es más eficiente porque cada lectura no te bloquea. Solo te bloquea hilos para escritura. Ya bueno, el uso no sé si es transparente o no, pero bueno. Aquí está mira, aquí hay un rwlock.
para a los eventos y más cosas para notificaciones. Aquí no hay configuración. Vamos a ver, fn new, new with config. Y el new for with config. Config. ¿Cómo? Vale, sí. Hace un new with config. Aquí está. Vale, pues al final sí estaba en el base client. Mira, esto me ha compilado todo. Pues matrix SDK base, bin SRS client. New with config, aquí estaba yo. Oh. Ah, es que hay varios. Es que hay varios según la configuración. Hostias. Yo, por ejemplo, lo uso para un server multihilo que se conecta a un API de terceros con OAuth que caduca. Entonces lo necesito escribir cuando caduca de vez en cuando. Pero mucha lectura. Sí, normalmente cualquier dato siempre va a tener más lecturas que escrituras. Sí. Esto es el feature y depende del feature te usa un base client u otro. Y tiene implementaciones diferentes. Según donde se guarde. Claro, yo estaba pensando implementar un setconfig o algo así en el base client, pero lo voy a tener que implementar para todos los base client. Aquí en realidad lo que yo le estoy pasando es un request config. Pero eso no sé dónde lo está usando. ¿Qué hace con el config? Aquí sí lo utiliza, vale. No me voy al base client, me quedo aquí. No te necesito. Estoy a este nivel. Vale, pues el HTTP client, que está aquí en el client inert. Podría añadir. Tengo diferentes formas de hacer esto que quiero hacer.
ser capaz de modificar el config, que no voy a poder porque el config no se guarda en realidad, simplemente se lee y se guardan las cosas del config. Voy a añadirle un método para poder modificar el request config. Y eso lo voy a meter en el client mismo. Si yo pongo aquí un método, porque aquí hay un HTTP client, client inner, HTTP client. Y esto no se puede modificar. Pues eso, si yo aquí digo, añado una función nueva aquí, que pongo pub fn set request config y simplemente a ver, bueno, no sé si tiene que ser async. No será diferencia, no voy a esperar nada. No tiene por qué ser async, ¿no? Y aquí puedo recibir el self y el request config. Y esto es de tipo request config que existe. Y creo que el request config, sí, me lo traigo entero. Y esto no devuelve nada. Esto es lo que yo quiero. Y el client que es. El home server lo tengo aquí, así que no hay problema. Puedo hacer un self.inner.homeserver. El session lo tengo en el base client. self.inner.baseClient.session.clone. Me parece bien. Y el config, pues es el request config que le estoy pasando yo.
Y ahora self.inner. Ah, vale. Correcto, correcto. Voy a crear un mut. HTTP client es igual a HTTP client. No sé si esto es correcto. Me falta el cliente. ¿Y el cliente qué es? Let client config.client. Y si no, un nuevo cliente. Y luego no se guarda en ningún sitio. Se guarda solo en el HTTP. Aquí se crea un nuevo client con una configuración. HTTP client. HTTP client. Pues vamos a ver aquí dónde está esto. ¿Y el HTTP client de dónde viene? ¿De HTTP? Es un crate. ¿Eso es estándar o...? Esto es. Sí, sí, sí te coge ese, si no lo crea. Con un client with config. En realidad crea... O sea, lo puedo coger del otro. Porque es un arc. Esto no va a ser. Esto es interno, claro. Yo buscando por ahí. Es un requests.client. Vale. Y el tipo HTTP client, ¿qué es? Vale, esto tiene un inner que es público. Y tiene que si no tengo que pasarle la configuración.
Si no, tengo que pasar en la configuración. ¿Dónde se usa aquí? En realidad se usa para el base client. No, se usa para más cosas. Aquí también. Estoy pensando en lugar del request pasarle un config directamente. Entonces tengo que hacer todo esto. Aquí tengo el base client. Aquí tengo el session. En realidad, esto podría moverlo todo a una función, método. Me han contestado por aquí. Pues hay discusión sobre el tema. Parece que no funciona muy bien. O sea, otra solución, en lugar de hacer esta vuelta, sería arreglar el force auth para el login. Podría añadir esto, el setConfig. Que simplemente... Esto no sé si me vale. Suponemos que sí. Así lo cambio todo y ya debería seguir funcionando. ¿Y el session? ¿El session para qué lo usa? Ah, para el client, pues nada. Esto podría funcionar. No podría funcionar. Porque no devuelvo un result de self. Como el... Ok. No necesito devolver a él mismo. Podría devolver cualquier cosa. Lo que necesito es devolver algo para que la interrogación esta funcione. Porque si es un error, devuelve un error. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Que tengo que hacer una wait, un async.
No puedo asignar. Y no se hace ninguna asignación. ¿Cómo puede hacer una asignación al inner que es un arc? Que aquí el inner se crea y ya está y no se modifica. Claro, se complica el tema. Necesitas un RC. No, un RC no, un mutex o algo así. Pues eso tendría que cambiar ya la estructura y meterle un lock. Pero eso cambiaría mucho, mucho código. No es solución. O sea, podría ser solución, pero requiere dar otra vuelta. Lo que podría hacer es crear un nuevo inner completo. Exacto. Puedo hacer eso. Que en realidad es lo que se hace aquí, ¿no? Claro, pero en cualquier caso, si yo modifico el cliente completamente, ¿dónde está la sesión? ¿Sabes dónde está el login? Eso se guarda en la sesión. O sea, si yo reemplazo el HTTP client, la lío. No lo veo, no lo veo. Veo más fácil veo más fácil el darle una vuelta al login. Que eso está cuando se hace un request. No. Aquí. Ah, bueno, aquí. Este error.
Este error. Este error que tengo aquí. Pues cuando se hace un login. De usuario y password. Se hace un login request new. ¿Y eso dónde está? No. No. El login este, ¿de dónde sale? Client R0 login. De Ruma. Bueno, está el self.send. Que supongo que esto. Aquí está, server client send. Aquí le podría pasar otro parámetro o algo. O una configuración que dijera en el login que no. Claro, pero tiene que dar muchas vueltas. Tiene que dar muchísimas vueltas. El send request. Aquí está el send por el send request. Yo le pusiera aquí. Lo que pasa es que tengo que cambiar toda la API. Bueno, el send recibe un config. Y luego va un send request que lleva el config. Le podría pasar ahí el config. Que es un request config. Pero me haría falta conocer el request config. Eso está guardado en alguna parte. En el client. Sí, el HTTP client tiene. Aquí está, request config. Vale, pues yo podría aquí. Podría hacer un send con. Hemos dicho. Con un config. Que es este none, el config, pues aquí le paso un config. Let config es igual a self.inner.http. En realidad, no, sí, es http client.config. Y un request config lo puedo clonar.
SRC config, SRC config request. Sí, se puede clonar. Pues ahí tengo un config y bueno, también quiero modificarlo. Y esto está público, así que el force out. Force out es false. Estoy poniendo aquí un comentario para que quede claro por qué. Que pues, tiene que ser falso. Vale. Porque me lo pone tan largo. Me gusta. Ahí. Unknown. ¿Cómo con unknown? Que request config, ¿vale? Si esto compila, vale, espera un option. Un option es un sum. Y aquí también me dice otra cosa. Mutable. Si esto compila, puedo probar. Puedo probar a usar esta rama con mi rama de Matrix. Bueno, voy a hacer un commit primero. Sí, sí, puedo poner la ruta al fichero este, o sea, al repo este. Puedo probar aquí. ¿Qué he hecho? El cargo. Y aquí está el rus SDK. En lugar de desde Julia, puedo poner. Podría poner la ruta esta. Y esta rama.
Y ver qué pasa. No sé cómo se pone un paquete a una ruta. ¿Eso de file existe? O sea, esto es con el git. Bueno, voy a poner mi rama, que es sin cambiar mucho. No voy a mirar la documentación. No sé cómo se pone la ruta. No sé si es dir o cómo va eso. Path. En lugar de git branch, simplemente path. Voy a ver si funciona. Si no funciona, tampoco le voy a dar más vuelta hoy. Seguramente, vamos, no sé si esta solución es una solución sencilla en realidad. Es una solución sencilla y quizá haga el pull request a esto con eso. Pero no sé si esa solución es válida, la van a considerar válida o no. En realidad el cambio es... Son tres líneas de código. No es gran cosa. O sea, dos líneas, sí. Aunque seguramente... Esto está hecho aquí en el login, pero habrá que hacerlo también... Esto, ahí. En el SSO este... No sé si afectará también. No sé cómo va el SSO. Aquí hacen muchas peticiones a muchos sitios. Pero ya es un login with token. A lo mejor este login with token... Aquí hace un send con none. Pues quizá aquí también hay que poner esto. Para solucionar todos los casos. Esto, como he cambiado la rama, pues me está compilando todo. Mira, me dice el Genome Builder que si instalo el analyzer, pues me da más cosas. Rust Analyzer. Y si no, que lo use en mi manifest. Supongo que simplemente añadir la extensión aquí, igual que está esta. Flatpak, remote, ls, flathub, barra grep, no sé, analyzer. No existe un Rust Analyzer, una extensión.
Para Flatpak. Ah, pero si tengo la... Me dice la extensión de Rust. O sea, no puede estar missing. Rust app. ¿Cómo se instala el analyzer? Pero vamos, no está usando eso. Está usando la extensión. O sea, debería funcionar. O sea, hay una extensión para el Visual Studio Code. Esto falla al construir. Claro. Es que ahora tengo el problema que yo he hecho un fork de esto, pero es que se estaba usando el de Julia. ¿Cómo veo todos los forks de este proyecto? La retiene y se estaba usando la rama. A ver esto. Ah, vale, es que simplemente como he cambiado algo del manifest se ha vuelto loco, ¿no? Mensajes API. Voy a ver. Git remote add. JSparver. Esto. Git checkout. Mensajes API. Bueno. Git format patch. Head. Ahí tengo mi cambio en un fichero. Git checkout. Git fetch. JSparver. Y ahí estoy en la rama de JSparver. Y git apply mi parche. Que podía haber hecho un cherry pick. Espera un momento. Ah, vale, lo tengo aplicado. Tenía que haber hecho un git AM. Esto sí debería funcionar.
Debería funcionar. Si lo he hecho bien, que lo dudo, pero si lo he hecho bien, funcionará. Si la cuestión es que me han estado saliendo los mensajitos cuando he modificado código. Es verdad que mi ordenador es un poco lento y... y si no soy paciente, pues tarda un rato en ejecutar el analyzer este. Que hoy he bloqueado otra vez el ordenador, lo mismo que me pasó ayer, probando el G-Translator, intentando reproducir el problema que no conseguí reproducir ayer, pues me ha pasado igual. He conseguido un crash completo. Se me queda congelado todo y no hay forma de recuperarlo. Tengo Ubuntu. Ahora mismo tengo Ubuntu. Y no me apetece cambiarme. No me apetece cambiarme porque me da pereza. Instalé Ubuntu cuando me compré el portátil porque no sé qué iba a instalar. Creo que Fedora o... no sé qué sistema iba a instalar y no me detectaba. No me arrancaba. No me detectaba y fui directo a coger Ubuntu. Y es lo que tengo ahora mismo. Algún día cambiaré. Underscore. Es más complejo de nombrar. Mira, pues arreglado. Voy a ver si recupero. ¿Coinciden? Digo que sí. No sé si alguna vez no coincide. Correcto, lo arregla. Bueno. Lo arregla. Voy a enviar esto a alguna parte. A ver si a alguien le interesa. O sea, crear un pull request. Vale. Voy a copiar. ¿Dónde tengo una descripción más completa de esto?
Recuerdo haber escrito algo, no quiero. Quiero reescribir lo mismo una y otra vez. A ver. Al final voy a borrar todo. Vale. Es importante escribir buenos mensajes descriptivos si quieres que alguien te tome en serio. Sobre todo poner, hacer la vida más fácil a la persona que vea esto. Voy a crear el pull request aquí. Vale, pongo ahí el comentario de que lo he creado aquí y que no estoy seguro de que esto se vaya a aceptar, pero bueno, creado está. Y no le puedo crear un... Bueno, no le voy a crear un pull request a Julian porque... Pero tendría que crear un pull request. Podría crear un pull request aquí con esto. Pero bueno, no lo voy a hacer porque... Porque voy a esperar a ver qué me dicen. El thumb ups, esto es pulgar hacia arriba, supongo. Aprobación, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno. Seguiré el estado. Uy, no sé qué estoy haciendo.
Seguiré el estado de esta issue. Y bueno, pues al menos me he encontrado un problema importante y hemos conseguido resolverlo. Importante, bueno, parecía un problema trivial, pero creo que esto puede afectar a más cosas. Creo que puede estar afectando a más cosas. No sé por qué aquí no me está mostrando el avatar de la persona en concreto. Bien, quizá está relacionado. Muchos mensajitos de error por aquí. Pero bueno. Bueno, voy a ir terminando por ahí, que se ha alargado el tema. A ver. ¿Esto cómo era? Por aquí. No, por aquí no. Por aquí. Y me ha asignado los atajos de teclado del OBS y no me lo sé todavía. Estuve intentando configurar la aceleración por hardware y no me funciona. Pero he mejorado algo, creo. Bueno, ha estado bien la sesión de hoy, una sesión larga. He conseguido hacer algo de provecho o al menos investigar. Por lo demás, pues nada, lo que he comentado. Voy a hacer al menos un día a la semana algo, una sesión más, más genérica, más introductoria o de cosas interesantes, cosas variadas, no solo escribir código. Y intentaré usar eso para crear tutoriales de cosas, o sea, una guía a algo o algo así. No cosas aleatorias como estoy haciendo ahora, que es pues continuar con trabajar en proyectos de software libre y ya está, sino intentar pues un día crear algo que pueda ser visible a futuro sin que sea en directo, una cosa que tenga interés. Y nada más. Gracias a todo el mundo y nos vemos el próximo día, posiblemente el próximo lunes. Pues gracias, hasta luego, nos vemos.